Hoy les presentamos Fantasmas Vengativos. Buenas noches y bienvenidos a su programa de fantasmas.com.mx este 2 de mayo del 2018. Por aquí ya está el mismísimo Don Calaca acompañándonos como siempre y yo, la voz del más allá, que es un gusto estar con todos ustedes. Bienvenidos a la alta definición. Creo que ya le entendí a la cámara, ya me veo mucho mejor. Bueno, como dice la voz del más allá, bienvenidos una vez más a su programa de fantasmas.com.mx. Y ahora que nos enfilamos bastante rápido a lo que sería en 2 meses, creo que estamos en abril, mayo, junio, julio, sí, listos para cumplir 10 años de programa, algo que creíamos completamente inimaginable, difícil, complicado de alcanzar, pues parece que vamos a llegar. Esperemos que con buen ritmo. Bueno, sí, nada, este año tuvimos algunos detallitos, el internet y todo, pero bueno, se arregló y ahora transmisión en alta definición, han ya sido, sin interrupciones, pero han sido altas y bajas, cambios de software, que problemas con los diferentes servicios de video, hasta ahorita que ya llegamos a YouTube. Estar de diferentes estudios y ahora, bueno, lo estamos haciendo en casa, quizá ya no es tan profesional, los cascos, micrófonos, pero bueno, siempre haciéndolo con el mismo ímpetu de toda la vida. Pero bueno, hay que empezar con el programa del día de hoy. Y antes de comenzar hay que decir que seguramente hay mucha gente que ya nos está escribiendo, nos está saludando, nos está preguntando o simplemente está opinando acerca del tema del programa, que aunque ya lo hemos mencionado en otros programas como en el de Yokai, pues ahora le dedicamos un programa gracias a la petición de un usuario, que es el de Fantasmas Vengativos. Recuerden que si quieren platicar con nosotros en vivo, que es este programa todos los miércoles a las 8, o aunque no sea en vivo, usen cualquiera de nuestras redes sociales o cualquiera de los chats, el chat de YouTube, el chat de Ustream, el Facebook de Don Calaca, o directamente al correo don-calaca@yahoo.com.mx. Recuerden que nos interesa lo que tienen que decir. Esto es una comunidad y todos sus comentarios son importantes. Ya tenemos gente por ahí. Ya le damos la bienvenida a Reiki y a Lord Siniestro. Pues bienvenidos. Y recuerde que también ahora ya el nuevo sistema nos está permitiendo un chat a tiempo real. Bueno, siempre ha sido a tiempo real, pero ahora si ustedes ven la repetición, saben todo lo que se comentó en el chat. Me parece que es de este lado. Entonces, ahora ya lo pueden ver. Entonces, todo lo que se platicó, porque muchas veces las intervenciones de la gente que entra son muy, muy interesantes. Entonces, qué bueno. Pues bueno, como les dije, el programa del día de hoy es acerca de los espíritus vengativos o fantasmas vengativos, que fue una petición de uno de los usuarios y bueno, decidimos desarrollarlo. Aunque ya lo habíamos tocado en otros temas, como les digo, el yokai, de los yurei, quisimos hablar más de eso, pero lo poco que encontramos o lo mucho que encontramos en internet estaba muy basado en yurei, en los yurei, y dijimos, bueno, no, es que no es lo único que hay mucho alrededor del mundo. Entonces, sí les vamos a mencionar lo que son los yurei, porque obviamente no se puede hablar de fantasmas vengativos si no hablamos de la cultura japonesa o de la cultura oriental, porque hay mucho en Oriente, pero también queremos hablar de esos fantasmas que nosotros creíamos imposibles. Sabemos que cuando hablamos de fantasmas, hablamos de esta persona que no sabe que murió, de estos entes que tienen algo que resolver, de estas fantasmas que quieren venir y ayudar a su familia desprotegida, darles un consejo, algo que les faltó decirles. No, ahora vamos a hablar de estos que son como de película, ¿no? Que nosotros cuando hablamos de película de terror, aclara qué tipo de película. Porque cuando hablamos de fantasmas no tiene nada que ver con las películas de terror, pero el tema de hoy parece que sí. Porque uno dice, bueno, es que nos pintan en las películas de terror como que los fantasmas nos van a jalar, nos van a perseguir con un cuchillo, nos van a hacer que tengamos un accidente grave. Pues hoy creo que es de los únicos programas en los que realmente el tema trata de los fantasmas que realmente toman venganza como en las películas. Y muchas veces la realidad supera la ficción. Le damos la bienvenida también a Lironcito. Bienvenida. Nos dice Lord Siniestro, como los fantasmas de 13 fantasmas. Y nos dice Reiki, claro, también en México se conocen este tipo. Bueno, parecidos. Sí, hoy vamos a mencionar a uno. Creo. Está en la lista, sí. No sé. Yo no sé si meterlo ahí. Bueno, vamos a mencionar un fantasma mexicano vengador. Bueno, no vengador, porque hay una gran diferencia entre vengador y vengativo. Que más o menos en inglés sí hicieron la diferencia de decir, bueno, no viene a hacer justicia, sino viene a... Pues bueno, puede ser que hasta sea injusto, viene por venganza.
quiero venganza. Quiero venganza. Sí, bueno, ese no era un fantasma, pero... Bueno, a final de cuentas, si nos vamos a los principios de estos fantasmas, como tú dices, muchos de hecho sufrieron muertes injustas o bajo medios o formas violentas. Y efectivamente, algunos de ellos quieren vengar su muerte, eso es una realidad, mientras que otros tantos de ellos, pues van contra el que se les pare enfrente, ¿eh? O sea, no les importa quién se las hizo, sino están buscando quién se las pague. Sí, no es de lo que estábamos hablando, ¿no? Que está el que quiere realmente vengarse, y el otro que, aunque sea de manera injusta, no se trata al de hacer justicia. Al que le toque, no me importa quién sea, pero contra ese voy. Y sí, tenemos muchísimos en todo el mundo, como tú dices. Nos dice Lord Sinestro, hay un libro de Anne Rice que se llama El sirviente de los huesos. Ese es un fantasma vengativo y vengador. Es un buen libro, lo voy a buscar. Sí, yo me eché toda la serie de Anne Rice, bueno, me he echado más de una. No, lo siento, no has leído ese. No, ese no, por eso lo voy a buscar. Gracias, Lord Sinestro. El sirviente de los huesos. Ya tengo como 3 libros que quiero comprar, jejeje. Eso es bueno, ¿eh? Pues bueno, vámonos a los famosos espíritus vengativos o vengadores. Como dijimos, buscan o que se haga justicia castigando al que los lastimó, o a personas malvadas, o gente que ha cometido maldades parecidas a las que en su momento los lastimaron. Aquí es donde entra un poquito tu historia en México, ¿no? En algunos casos te cuentan a la famosa Llorona. Pero la Llorona tiene muchos tintes y muchos matices. No es solo de México y hay varias razones. Una, te dicen que la Llorona está llorando normalmente o que se le oye cuando está necesitando. Sí, cuando está necesitando que va a pasar alguna tragedia y es como una advertencia para el pueblo. Sí, es de todo el mundo, ¿no? Ay, digo, Latinoamérica sí, lo reconoce. Sí, pero una no es que sea vengadora, sino que te está avisando de ahí viene la bronca, cuídense, está sufriendo por los hijos antes de... Por eso se me hace raro que lo tomen como vengador. Sí, no, yo a la Llorona no la metería en este ni caso, yo. ¿Eh? Estaba en la lista, apareció muchas veces, pero no sabemos por qué. En nuestra opinión no lo es. Bueno, te lo ponen de alguna forma porque se supone que la historia viene... Bueno, una de las tantas historias es porque esta mujer, al verse abandonada... O al ver que su marido le engañaba, porque hay varias historias, mata en venganza o por celos mata a los hijos. Y después se arrepiente y se suicida ella. Es decir, que antes fue por venganza, pero obviamente se volvió... Ya no fue después, ¿no? Pero también se dice que la Llorona fue la Malinche... Bueno, la conocida como la Malinche, que estaba arrepentida de alguna forma de haber vendido a su país. Aunque ella estaba sirviendo de intérprete y había sido una princesa vendida, ¿no? Entonces no fue que lo hiciera con saña y despotismo y maldad. Y ella estaba arrepentida del pecado, de alguna forma, por ponerle un nombre, o sea, de la tragedia de lo que había cometido al traicionar a todo un pueblo y permitir que otra raza nos conquistara. Entonces, esa es otra historia de la Llorona que no tiene nada que ver con una venganza. Suena más como ¿no? de redención. Sí, suena más a una redención que a una venganza. Pero bueno, olvidemos de la Llorona, que nosotros definitivamente la quitamos de la lista. En México sí tenemos uno. Y es un señor que aparece en una calle del centro. Y mal a la hora si te pregunta, ¿qué hora es? Porque, ese ¿qué sí pasa, don Calaca? Ese sí agarra contra cualquiera. Pero agarra solo contra caballeros, porque se dice que este señor en vida... Pues se dio cuenta que su mujer lo estaba engañando y se puso a tratar de averiguar quién era y a qué hora llegaba la famosa visita esta extraña, ¿no? Ajá. Entonces finalmente lo descubrió y se enfrentaron a una lucha para ver quién ganaba la historia y el muerto fue él. Entonces, desde entonces se sigue apareciendo a cierta hora en un callejón en el centro y pregunta la hora y la respuesta siempre será cuando dicen la hora. Bendito, si es bendito, ¿no? O afortunado, ¿no? Afortunado es el que sabe la hora de su muerte. Y los mata. Ese sí es un fantasma vengador. Pero se la pescó contra el que pase por la calle pensando que es el que quiere. Bueno, pasar. Vengativo. Sí. Ese es vengativo. Ese es vengativo, no es vengador. Tienes toda la razón, don Calaca. Acuérdense, hay que dejar hoy clara la diferencia. Ese sí es uno mexicano. Sí, Norma diciendo... ya nos... Bueno, Requi ya nos contestó, es don Juan Manuel. Que, sí, don Juan Manuel, muchísimas gracias para que vean cómo sí. Y le damos las buenas noches a Motajú, bienvenido.
Pero bueno, ese es uno de los que yo sí reconozco como un fantasma que puede ser o vengador, en este caso, o vengativo. Que se la pescó contra el que sea, es el fantasma de don Juan Manuel, que se sigue apareciendo, dicen, por las calles del centro. Así es que si pasan por ahí y les preguntan la hora, no la den, por favor, porque ya sabemos qué es lo mi que sirve. Mi reloj no sirve y mi celular no tiene pila. Y yo de casualidad pasé por aquí y no tengo nada que hacer en este rumbo, ¿no? Esa es una buena idea. Ahora, vámonos a los que... ¿por dónde quieres empezar? ¿Por los famosos yurei que ya todos conocemos para irnos como rapidito? Sí, yo creo que hay que leer nada más la lista así de lo que son los yurei. Los yurei después... son los fantasmas japoneses y se supone que son espíritus apartados de una vida pacífica tras su muerte. Que o no les hicieron una, eso es también muy importante, una ceremonia funeraria adecuada. Ajá. O los mataron de mala manera o se suicidaron. Entonces son almas que no pueden descansar en paz. Recuerden que hablamos de los yurei también cuando hablamos de los yokai. En el programa La Repetición Yokai sí se tomó el tema, pero hoy bueno, nos basamos. Muchos de los yurei son considerados yokai y viceversa. Bueno, estos normalmente, qué raro, y en casi todas las historias que vamos a oír, casi todos estos seres son femeninos. ¿Quién sabe por qué la pescan contra nosotros? Han de pensar que somos muy vengativitas. Son más sentimentales, ¿no? Y vengativas. Sí, sí, más. Son más viscerales. Viscerales, esa es la palabra correcta. Los yurei normalmente traen una mortaja, un kimono funerario blanco abrochado al revés. Normalmente no obtienen pies, por eso casi siempre en las obras que de terror lo representan como con el kimono hasta el piso, para simular que no tienen pies. Y suelen estar acompañados por fuegos fatuos, por dos fuegos fatuos, uno de color azul, verde o púrpura. Aparte, estos suelen tener un trozo triangular de papel o de tela en la frente. Normalmente, ya sabes, cabello largo, las típicas chicas húmedas. Ajá. Un fantasma oriental, ya lo saben. Ajá. Y la forma de deshacerte de ellos es con escrituras shintoístas santificadas. Ya saben, ténganlas en su casa por si las dudas, ¿no? Algo fácil de tener, algo. Digo, fácil. Por si cruzan el mar los yokai o los... Sí, 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 por si las... O si van o ustedes yurei. Para allá, ¿no? Sí. También tenemos a los goryo, que son... personas tradicionalmente maldicen a una persona o un lugar como acto de venganza por algo que se les hizo en su vida. Y esto lo dicen cuando están enojados, ¿no? Ajá. Entonces, estos, los goryo, que son parte de los yurei, no solo van contra el que se las hizo, sino contra la familia del que se las hizo, sobre todo si el que se las hizo se muere. Ups. O sea, así como que se quedó inconcluso. Sí, sí, sí. Yo entonces, aquí pagan porque contra pagan. Contra todos tus descendientes, aquí me las van a pagar porque me las pagan. Y aquí normalmente tienen que hacer un rito funerario diferente, un tatari o tataru, y llevar monjas budistas o ascetas para que hagan algo parecido a un exorcismo. Nada más. Ah, bueno. Entonces, bueno, ya sabemos que tenemos muchos tipos dentro de los yurei o de los goyo. Los goryo son los vengativos, sobre todo los de la clase aristocrática que fueron martirizados. Entonces yo me voy mucho como a las guerras antiguas. Entonces, me las pagaron, pedí mi poderío, perdí mi reino, pues ahora contra todo y que se me atraviese. Qué padre, ¿no? Sí. Los funayurei son aquellos que murieron en el mar. Y estos son muy simpáticos porque se te aparecen en tu barquito o en tu barquita de pescado y te dicen, oye, ¿no tienes así como una cubetita para desaguar? Se las prestan amablemente y si es y una barquita y es una contrario. Barquita de pescadores, el mismo huevo, hasta que hunden la barca. Pero lo hacen a una velocidad extraordinaria, ¿eh? No sí, se trata obviamente, de que van de a cubeta, porque imagínense, tardaré 50 años, entonces como que agarra velocidad. Y los ahogan. Y si es un barco grande, nada es con que se las presten, el barco empieza a echar agua, empieza a hacer agua y no saben cómo. ¿Por qué son unos como cucharones, ¿no? Pues sí, estaba bueno. Viendo en una que precisamente para protegerse tomaban esos cucharones y siempre llevaban uno con agujeros. Entonces si alguien se los pedía, era el que le daban. El que tenía los hoyos. Bueno, nosotros nos hablamos como cubetitas para desaguar, para allá usan algo diferente, ¿no? Tenemos a los fantasmas de las guerras Genpei que cayeron en batalla. Entonces, bueno, ya sabes, siguen peleando, no pueden evitarlo. Los ubume, estos son normalmente de los de madres que murieron durante el parto dejando niños pequeños. Y estos son agresivos siempre y cuando ataquen a sus hijos. Pues estos tienen como los dos matices. Cuidan a los niños, pero atacan a los que los molestan. O sea, son protectores, ya los niños les traen dulces.
Pues estos son lindos, ¿no? Los ubumes son bonitos. Los onryo son fantasmas vengativos que vuelven del purgatorio por un mal hecho a ellos durante su vida. Ándale. O sea, están en el purgatorio, quiere decir que no estaban muy bien, ¿no? Y todavía regresan las de ellos. Están viendo a vengarse, a los demás, van a seguir en el... No, se van a ir directo al infierno. Sí, 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 sí. Pase sí. Directo. Bueno, y tenemos varios lugares que se consideran encantados para estos japoneses, los yurei, como el castillo de Himeji, que es normalmente frecuentado por el fantasma de Okiku y Okigahara. En el bosque del fondo del Fuji, también es un lugar muy popular para suicidios, pero ¿qué crees? Está lleno de estos fantasmas vengativos. O sea, no hay que ir por ahí. No, 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 no. Pero básicamente sería eso, ¿no? Y obviamente tenemos muchísimas películas en el cine japonés dedicadas a estos yurei. Ahora sí que en todo el cine japonés parece ser que todos los fantasmas son vengativos. Sí, no, o bueno, parece que es el tema general, digo, no hay que generalizar, pero la gran mayoría, de lo poco que conocemos, de eso se trata, fantasmas vengativos. Nos dice Lironcito, abrochan los kimonos al revés, porque así es como se entierran los muertos en Japón, según sé. Y bueno, es lógico, no sé, en muchos países, acuérdense que cuando vimos el de ritos funerarios que se perdió, si no me equivoco, que yo creo que valdría la pena hacerlo. Tengo uno, pero no sé si es. No sé si es el bueno, y si no buscamos el otro y si no se los hacemos otra vez. Normalmente procuro uno como que poner las cosas al revés para confundir al muerto y que no pueda regresar y no te pueda seguir, entonces es muy viable. O es también como, ¿por qué sacas al muerto con los pies por delante, no? O sea, detallitos como esos. Reiki nos dice, se supone que las mujeres somos más viscerales y sementales. Además, el tipo de energía que tenemos es que relaciona el sexo femenino con este tipo de fantasmas. ¿Sí saludamos a Motaju? Sí. Sí, porque no sé si saluda, si no lo saludé aquí. Si no lo había saludado, ya está saludado también por acá. Bueno, esos son nuestros queridos y estimados yurei. Pero vámonos a más y más y más fantasmas. Aquí vamos a hablar de varios fantasmas vengadores del folclore y la mitología de muchos lugares del mundo. No nos va a alcanzar el tiempo, pero afortunadamente hicimos un pequeño extracto. Ahora sí que creo que de los más interesantes, ¿no? Sí. Y las historias están buenas. ¿No? Esta es una historia de folclore norteamericana y es el fantasma de Carl Pruitt. Oh, sí. Específicamente. En 1938, este señor Carl Pruitt encontró que su esposa pues lo estaba engañando en su propia cama y pues se enojó un poquito, entonces le estranguló con una cadena. Pero después de haber hecho esto, se estranguló él solo. Mientras que el asesino de mientras el amante de la esposa pues escapó felizmente, ¿no? Para él, digo. Salió bien librado. Así es. Entonces, dada la tragedia, pues sí, a los dos los enterraron, pero decidieron enterrarlos en panteones separados, ¿no? Para aquello de que todavía hubiera algún tipo de rencillas. Pues bueno, no falta el niño travieso que pasa cerca de un cementerio y se pone a aventarle piedritas a las tumbas. No sé en qué planeta pasa eso, pero... Pues resulta que después de varias piedritas, pues el fantasma como que se molestó un poquito y dijo, ah, ¿me la estás haciendo? Me la pagas. Unos metros adelante, el chico se estrelló y no saben cómo, casualmente la cadena de su bicicleta acabó alrededor de su cuello. Sí, se zafó la cadena y terminó en su cuello ahorcándolo. Y falleció. Ahí después la vengadora fue... No, la vengativa. Fue su madre. La madre del niño estaba fúrica porque como que habían matado a su hijito, ¿no? Ella no pensó que fuera un accidente. No, además cómo hizo la relación, ¿no? Así había ido a la tumba y no salió. Entonces un poquito después, como la señora estaba muy enojada, decidió deshacerse de la tumba. O sea, decía, oye, tú desgraciado, tú fuiste. Y fue a romper la tumba. Entonces la señora estaba felizmente tendiendo su ropa. ¿Y qué creen? Se cayó. Inexplicablemente. La cadena, o sea, ¿quién tiende a una cadena? No vamos a comenzar por ahí. Pues ella tenía su ropa en cadena en lugar de en mecatito. Inexplicablemente se cayó en la cadena. Y pues también se murió ahorcada con la cadena. Con la cadena. Exacto, que dice uno. ¿Cómo es cuando uno dice, eso ya se sale de la coincidencia del azar. Si ya parece otra cosa, ¿no? Tanto madre e hijo murieron de la misma manera. Y obviamente con una historia previa de alguien que estrangulaba con cadenas. Exacto, además por molestar al de la tumba de esa persona precisamente, ¿no?
Y se dice que todavía hubo 3 personas más que tuvieron a bien fastidiar la tumba de este señor. ¿Que no habían entendido el mensaje? Es que estaban probando. Así de, ah, sí se vengará, a ver. A ver si es cierto que mata con cadenas. Y todos murieron igual. De la misma, tuvieron el mismo macabro final. Entonces, este es un fantasma vengativo que la pescó contra el que lo fastidiara él específicamente. Especialmente porque no logró el cometido. Bueno, sí, matar a la esposa, pero el otro salió bien librado. Así que la agarró contra cualquiera. Sí, contra cualquiera que lo enchinchara. Que lo agarrara de bajada, ¿no? Ajá. Dices, pero bueno, pasaron muchos años. O sea, acuérdense que estábamos hablando en 1930 y algo, ¿no? En 1950, cuando se hicieron una serie de arreglos ahí, pues casualmente y accidentalmente, pues volvieron a darle la torre a la lápida. Pero como esta vez no fue a propósito, ya no pasó nada. Ah, qué bueno. O sea, era contra los que lo estaban haciendo de mala fe. No cuenta cualquiera. ¿Estás de acuerdo? Completamente. Ahora vamos a irnos hasta Malasia. Ah, le damos la bienvenida a Tecni Tenebroso. Bienvenido, Tecni Tenebroso. Bienvenido a toda la comunidad fantasmal. No sé si ya estamos, todavía falta gente, ¿no? Bueno, como todavía siempre faltan, pero... siempre. Y seguro hay quien nos está viendo, pero no está en el chat en este momento, ¿no? Sí, no, yo lo único que veo que se mueve, afortunadamente, es el YouTube, que me está poniendo que hay nuevos suscriptores, gracias. Si nos están viendo en vivo, gracias. Y nos comenta Leoncito, una película de ritos funerarios en Japón se llama Violines en el Cielo. Sí, yo la vi hace muchos años y era muy bonita, ¿eh? Ahorita me acordé, yo vi esa película en una de mis clases en el diplomado, pero bueno. Ok, estábamos que nos íbamos a ir al Malasia. A Malasia. En Malasia tenemos a las Sundel Bolong. Perdonen mi pronunciación porque es muy probable que esté pronunciando. Sí, hace mucho que no habla malayo. ¿Será que nunca lo he hablado? No que yo me acuerde. Entonces aquí tenemos a las Sundel Bolong. Y estas son los fantasmas como más populares en Japón. Se supone que es el espíritu de una mujer hermosa que murió mientras estaba embarazada o que estaba a punto de dar a luz. No sabemos si murió durante el parto o durante el embarazo. Y se dice que todavía sigue por ahí flotando por la tierra en su, pues como su batita blanca, su... ¿Qué le podemos decir? ¿Cómo ¿túnica? Su tuniquita blanca, cualquiera de las dos cosas, porque pues sigue buscando como a su criatura, ¿no? Además, se dice... O sea, sigue así como con su... No, no es capa, su... Ay, ¿cómo se llama? Kimono, su... No es kimono. No, yo sé, estamos en Malasia, pero no sé, eso, lo cubra su mortaja, su... Sí, bueno, su mortaja blanca. Pero que esto también le sirve para tapar el hoyo que hay en su espalda. ¿No? ¿Por qué? Porque tengo que las dos opciones, una es que fue dando a luz y la otra fue antes de dar a luz. Pero en las dos opciones te cuentan que el bebé nació después de que ella se murió, o sea, ella ya estaba enterrada cuando nació el bebé y le salió por la espalda. Órale. O sea, que era un bebé medio diabólico, yo creo, ¿no? Porque salió por su espalda y le dejó un hoyote. De los malayas. Le dejó un hoyote en la espalda. Ajá. Raro lugar para salir, ok. Este fantasma va tras hombres, los cuales no pueden evitar sus encantos. O sea, bueno, no puedo decir el nombre con el que la llaman allá, pero es la, puchacha con el hoyo en la espalda. Sí, de repente ven el hoyo, esto más niño, o sea que no. Entonces, bueno, las Sundel Bolong suelen atraer a los hombres, castrarlos y dejarlos desangrarse hasta que se mueren. Ay, qué bonito. Qué bonita, ¿no? Sí. Y se dice que esto es... Probablemente porque el motivo de su embarazo fue que ella fue violada. Entonces estaba enojada por haber perdido la vida. Me imagino que sí, esa es la venganza. Creo que ya con esto nos quedó bastante claro que es precisamente ataque sexual. Si no, no la agarraría contra eso, pero bueno. Y otros dicen que bueno, esto pasó porque ella se suicidó a causa de esa violación y del embarazo. Entonces todo resulta de que sí, estaba embarazada, pero fue por causas ajenas a su gusto, ¿no? No fue su elección. No. Conclusión, se vengaba de todos. Conclusión, los voy a matar a todos. Así es, se vengaba de los hombres. En la India, o sea, de Malasia nos vamos a la India. En la India tenemos a los Shurel,
o Shudail. Y estos fantasmas, especialmente del norte de la India, se reconocen por su grito, tienen un grito muy particular. No son banshees, pero gritan muy feicito. Y no son la llorona, porque la verdad es que en otros países no identifican qué es lo que dicen. No, no, entonces, no, solo son como fantasmas, así como chillidos. Normalmente toman la forma de una mujer. Y se supone que son creados cuando una mujer embarazada muere durante el festival de Diwali, que es el festival hindú de la luz, o cuando una mujer muere durante el parto. Ah, no, solo durante el festival, ok. Sí, o sea, muere cuando está embarazada. Cuando está embarazada y está en el festival, o cuando está dando a luz. O cuando está dando a luz. Y se dice que estas criaturas renacen y viven como vampiros, porque están tristes y enojaditas porque no pudieron tener a su bebé. Entonces lo agarran otra vez contra... contra el que... contra quien sea, no les importa. Normalmente se encuentran como en la parte salvaje, en las zonas boscositas, en lugares así, en los lugares, pues, libres de civilización, digamos. Ajá. Y tienen algunas... datos curiosos. Si ustedes ven una mujer que tiene los pies volteados 180 grados, o sea, que van para el lado contrario, o sea, aguas, es una churl. Y va por ustedes, porque así te puede ir seduciendo mientras camina para el lado contrario. Ok. O sea, hay que fijarnos que tenga los pies al revés. ¡Qué complicado! Sí. Sí, sí, si ven sí, a una muchacha guapetona y los está invitando, véanle los pies. O los tiene volteados o los tiene feos. Si los tiene feos, con eso ya se les quitan las ganas. No, pero si los tiene volteados, córrenle, porque es una shurl de la India que se murió durante el parto y lo único que va a hacer es que, como está desesperada por lo que no pudo tener, se volvió vampiro y les va a chupar la sangre. Bueno. O sea, y además te quedas en sus ojos, o sea, nada de que primero véanle los ojos, véanle los pies, no vean otra cosa, los pies y luego los ojos. Ahora los vamos a ver cada vez que vean a una chica guapa, viéndole los pies. Normalmente la shurl va por su propia familia. O sea, de entrada los que ataques son a sus familiares. ¿Sabes por qué? Porque los culpa de no haberla cuidado bien durante el embarazo. Ah, bueno, este es un diferente espíritu vengador. Ahora, ¿cómo te puedes hacer de una shurl? Tienes que, si muere una mujer en parto o durante este festival de la luz y estaba embarazada, lo que tienes que hacer es tratar su cuerpo con el cuidado y respectivo cariño, con mucho amor, respeto. Respeto, cuidaditos. Muy meticulosamente. Y rezarle, y tal vez con eso se calme su ansia de sangre. Decirle, no, mira, te amamos, hicimos, pero toda una explicación para que se dé cuenta que nada que ver contigo, Eso es muy importante. O sea, que ya saben. Aguas con eso, porque, pero ya saben, primero véanle los pies. No dice Tecni, ¿qué es cierto esto? Que están condenados estos espíritus a vengarse eternamente. Algunos sí, pero algunos lo que dice también. No. ¿O hay algún espíritu que después de consumarse venganza descansa en paz? Sí, sí los hay. Ahora sí que acabamos de mencionar, por ejemplo, el americano, el famoso ese. Yo creo que después de... solo quien lo enchinchaba se calmaba, no se trataba de agarrarla con cualquiera. Nada más otros... hablamos de 5 muertos más la esposa, ¿no? Sí, pero hablamos de los yurei, que eso sí parece que están hechos para vengarse eternamente. Sí, a menos que ya los exorcicen y se vayan, que dijimos que pueden ser ya monjes budistas, chintoístas, y que aparte pues tienes que andar con tus sí, hay unos fantasmas por ahí bastante conocidos que realmente después de morir se dedican a... tratar de desenmascarar a su asesino, ¿no? Decir, bueno, son ese tipo de espíritus que no se va hasta que el asesino es realmente apresado o cumple, y después ya descansan. En este caso también hay fantasmas que el día que cumplen su venganza, desaparecen. Ya hemos hablado de los Onryo, que son japoneses, y son espíritus malévolos que pueden ser tanto femeninos como masculinos, aunque principalmente, otra vez, son femeninos. Y estos sí van estrictamente contra sus amantes y sus familias. Y procuran que se suiciden. Sí, no agarran por sus propias manos, solo son una influencia para el suicidio.
Pero mira qué lindo son, normalmente se esperan entre unos días, o sea, 3-4 días, hasta un mes para empezar a atacar a la familia. Digo, para que pienses que ya no pasó sí, nada, para ¿no? Sí, para que se confíen. No, es que están viendo quién realmente le dolió que se murieran y a quién no. Ajá, están checando a ver quién sí. Sí, que quién de corazón los va a extrañar y al que no, contra ese van. Normalmente, lo que decíamos, los honrios son personas de la aristocracia que murieron como mártires. Entonces ahí es más factible eso, ¿no? Seguramente. A quién sí le importa y a quién no le importa. ¿Eh? Existe más la probabilidad de que sea esto. Pero bueno, se dice que a veces pues, atacan a la familia aunque no tengan nada que ver y se les olvida contra quién iban. Pequeños detalles técnicos. Están ciegos por la venganza. Pues sí, ya no saben ni contra quién. Tenemos a los Phi Thai Hong del folclore de Thai, desde Tailandia. Y esto es, estos Phi Thai Hong salen de personas que tuvieron muertes sumamente crueles. O que no fueron enterradas o que no tuvieron los ritos funerarios adecuados. Entonces se convierten en Phi Thai Hongs. Se supone que el más fuerte de los Phi Thai Hongs es otra vez una mujer embarazada. De la mujer nos vamos a salvar aquí en todos. Porque cuenta por dos, porque tiene su fuerza y la del bebé. Ajá. Entonces esta vale por dos. Normalmente se involucran con personas jóvenes. Y lo que se tienes que hacer es poner como tu altarcito, un altar en el lugar o cercano para que ya no se puedan acercar. Suelen quedarse cerca de los lugares donde murieron. Y pobre de que llegue a ese lugar porque no les importa. Eso es también de los que agarran parejo porque con quien se acerca. ¿Mm? Esperan a que llegue vivo y contra ese toman. Y procuran como que cambiarse por el vivo que llegó. Para que él tome como su mala suerte. Pero eso no funciona, entonces siguen matando más, ¿no? Ah, ok. O sea, eso está padrísimo. Esa es su esperanza, pasar la mala suerte. ¿Qué te iba a decir? Y estos normalmente son para personas. Lo que hacían normalmente en el siglo XIV, perdón, es que estaba pensando en otra cosa. En el siglo XIV en Tailandia era tú, por ejemplo. Bueno, tú no. X persona, si cambiamos, porque era muy feo el ejemplo. X persona atacó especialmente a aquellos que habían lastimado a mujeres, a niños, que los habían matado. Entonces, lo que hacían es que los encerraban con el muerto. Ah. Para que el muerto se las cobrara. Y entonces así ya dejaban libre el espíritu del muerto y todos felices y contentos. Ah, ok, era así de, órale, para que aquí ojo por ojo, diente por diente. Sí, para que los atormentara. Para que el fantasma los atormentara. Bueno, pues ya tenemos. Suena justo, suena coherente. Pues sí, bueno, ahí está el cadáver, pues métanse los dos a un cuarto y no va, ninguno de los dos va a salir vivo. Uno ya no lo está y el otro. Sí, uno ya no lo está y el otro va a cobrar venganza para que ya esté el otro. ¿Nos han dicho algo? Porque yo estoy acá en... Sí, otra vez, Tecnitenebroso. Ah, no, bueno, dice Requi. Ese me recuerda a un caso que supe aquí en México, el fantasma de un amante que lo persiguió hasta que logró que se suicidara. Y Tecni dice, sí, al parecer las mujeres son más vengativas, supongo que es porque son más atacadas en vida. Bueno, Tecni más arriba sí puso esta Requi una explicación sobre, pues, las mujeres, lo viscerales que son. Sí, obviamente tiene que ver más con esta desigualdad y muchas cosas más, pero sí, por ahí va. Son más, sí, son más dadas a esto. Bueno, vamos hasta Inglaterra. Los ingleses y los escoceses tienen a la dama de verde, que es un espíritu del agua. Se dice que la parte de arriba es como gris verdosa, te debe recordar el color de él. Sí, 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 sano. Sí, claro. Y la parte de abajo es como de cabra. Ajá, como entonces, un decían ahí que era como un sátiro. Sátiro. Similares a los sátiros. Pero, bueno, normalmente son güeras, bueno, sí, para que no se separen. Desentone tanto, claro. Sí, el gris verdoso con lo demás. Y suelen usar como una capa. Una capa. No me imagino un sátiro usando capa. Bueno, eso no es la diferencia. No, pues es que tú no alcanzas a ver lo demás. Si me pongo atrás de los arbustitos con mi capita y nada más, pues tú ves algo bonito, ¿no? Es para que no se den cuenta. Además, se supone que son cambiaformas. Entonces, como son cambiaformas, pues con mayor razón se pueden cambiar, ¿no?
Y les gusta hacer desde tonterías, desde aventarles piedritas a los que están pasando para que después se vayan contra ella. Y entonces los pierden en el bosque. Bueno. Y nunca jamás salen. Ni siquiera es por sus encantos, sino porque los molesta. Realmente los molesta. Y aquí básicamente para como que molesta a la gente común. Porque una de las teorías de cómo se hicieron estas damas de verde es que era una mujer noble. O sea, no son las, sino la dama de verde, es específico. Era una mujer noble. ¿Quién sabe qué habrá hecho? Los sirvientes se enojaron con ella. O un sirviente. La mató y la refundió en la chimenea. La refundió en la chimenea, ok. Sí, ahí la emparedó, en la chimenea. Y de ahí salió la dama de verde. Y se dice que desde entonces pues anda trayendo hombres... Y los lleva a la muerte mientras les canta. O sea que te lo mezclan entre sirena. Que pareciera. Y si era noble, pues no entiendo qué anda haciendo esas cosas. Pero así es. Oye, estamos a la mitad. ¿Seguimos? Porque falta un montón. Yo diría, porque no puse, precisamente por la lista tan grande, no preparé una narración del medio tiempo. Pues vámonos a Centroamérica. Ahí tenemos a la Ciguanaba. La Ciguanaba. ¿Es de Venezuela? O si huehuet, es de Centroamérica. Que eso quiere decir mujer hermosa. Y la Ciguanaba se supone que fue una mujer que, fíjate, muy brillante. Sabemos que los dioses en varios lados han tenido que ver con los humanos. Los dioses, ¿por qué se van a quedar solo con...? Se dan sus gustos de vez en cuando. Claro, pues esta mujer era muy hermosa y se volvió amante del mismísimo Tláloc, del dios del agua. Ah, ok, estábamos acá. Entonces yo estoy confundiendo el fantasma que falta en la lista, un venezolano. Ajá. Entonces Tlaloc, pues estaba feliz, tuvieron un hijo, pero ella con tal de estar con su amado dios, descuidaba a la criatura. Descuidaba al hijo y ya quería seguir con el dios. Cuando Tlaloc se dio cuenta de lo que estaba haciendo, la hechizó. Y el hechizo era tal que si la veían de lejos era una mujer hermosa. Pero en cuanto te acercabas, veías la triste realidad y se volvía algo horrible y abominable. Entonces, se le condenó a vivir en la selva, buscando hombres para atrapar. Ah, qué bien. Sí, es que se iba con el amante y dejaba al niño descuidado. Especialmente, especialmente aquellos que engañaban a las mujeres eran los que más le gustaba atrapar a la Ciguanaba. En El Salvador se dice que tiene que pasar el tiempo restante buscando por su hijo, que se supone que es inmortal. Normalmente va ella precisamente por los adúlteros, que la pueden ver bañándose a la luz de la luna en una pequeña, así tú ves, algo una bonito laguna y romántico. Bonito y va así. ¿Cómo te explico? Cuando la tienen cerca, una de dos, o se mueren de miedo, o se pierden en la selva de la locura. Y a veces también se desaparece a las mamás y a los hijos, y igual los mata. Pero hay una forma de defenderse contra la Ciguanaba. Tienes que morder una pieza de metal, o una cruz de metal, y rezarle a Dios. Mordiendo la cruz, o el sí, metal. Sí. Bastante más complicado que voltear a ver unos pies. Sí. Pues cada vez se está poniendo más complicado esto, ¿no? Sí, un poco difícil de salvarse. Sí, como que tienes que traer todo el... Sóbate la panza, pégate en la cabeza, muerde la cruz, ve rezando en voz alta, aunque tengas el pedazo de metal en la boca. No, está muy complicado. Pero bueno, no sé cómo habrán llegado a la conclusión de que eso era necesario, pero bueno. No tengo la menor idea. En el folclore navajo tenemos al chindi. Y este tipo de espíritu normalmente se creó por actos de violencia, ya sea que sea accidental o durante épocas de guerra. Se supone que el chindi es una persona, bueno, muy enojada porque se murió y no fue propiamente enterrado. Y además, si te pasas por ahí cerca, te lo puedes llevar a tu casa. Te lo llevas puesto. ¿Mm? ¿Mm? Qué feo. Entonces no debes como de hablar de los muertos. Tienes que enterrarlos propiamente y no hablar de ellos, porque si no te los llevas. Por eso los navajos no hablan de sus muertos. Estos pueden aterrorizar a familias durante décadas. O sea, los que saben más antiguos saben de un chindi que lleva 100 años aterrorizando a la misma familia.
Bueno, son persistentes. Ya sea las casas de personas que ya fallecieron y que están desocupadas o posesiones de esa persona muerta, es donde puedes encontrar al chindi, o sea, se quedan cerca de sus lugares conocidos, de las cosas que querían. Por eso ellos procuran que los muertos no se mueran. O sea, ya está muy enfermo, lo sacan de la casa. ¿Que se muera afuera? Sí. Órale, como jirafa, que vaya a buscar su lugar de último. Más o menos. Por ahí Chivico dice, no, y lo complicado es que para que te acuerdes cuál es para cuál. O sea, sí, ya, ¿qué fantasma? ¿Cuál era la solución para este fantasma? ¿Cuál era el rito? A ver, le volteo a ver los pies, la cara, la ropa. Para tratar de identificarlo. Y mira, qué chistoso, si tú te atravesas de casualidad con un chindi, o sea, aunque no haya sido contra ti el asunto, te da como el mal del fantasma. El mal del fantasma. Sí, 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 como que te empiezas a enfermar, como si te lo hubieras respirado. Claro. Eso me suena mucho a algunas de las cosas que manejamos en México, que te espantan o sea, sí te curan de espanto. ¿Te espantan al espanto? Te curan de espanto, con espíritus de untar y espíritus de tomar. Es parte de las enfermedades típicas mexicanas. Nótese. Sí, te curan el espanto. Te curan el espanto, suena bonito. Uh-huh. Ya veremos si podemos pescarnos a alguien para. Ya sea, aunque sea grabado una parte que nos explique cómo funciona esto, ¿no? Que son enfermedades específicamente mexicanas. Aquí es eso. Aquí se les tienen el fantasma. Los funayeri ya los habíamos hablado. Y aquí está la que tú querías de Venezuela, la Sayona. No la quería, la confundí cuando dijiste que estábamos viajando por Centroamérica. La Sayona es precisamente de Venezuela y lugares cercanos o países cercanos a Venezuela. Normal, bueno, en la historia original era una mujer llamada Melissa, sumamente hermosa. Tuvo a su esposo, con el que tuvo a su hijito, y todo iba muy bien. Y un día mientras se bañaba en el río, un hombre extraño llegó y le dijo que su esposo estaba dormido con su mamá, con la mamá de ella. Pues ella se puso como loca, llegó a la casa y encontró al esposo dormido con su hijo. Pues estaba tan loca de celos de que cómo me engañó con mi propia madre, que quemó la casa y mató al hijo y al esposo. Y no conforme con eso, se fue a casa de la mamá y mató a su mamá. O sea, estaba un poquito demente la mujer, ¿no? O sea, dices, a ver. Pero antes de morirse la mamá la maldijo. Ja, ja, ja. Y la maldición de la mamá fue que ella caminaría en la tierra matando a los maridos infieles. Ah, bueno. Esa sí es vengadora. Que se topara. ¿Por qué? ¿Por qué la maldijo así la mamá? Porque pues ni el marido había hecho nada, ni ella había hecho nada, ni la criatura había hecho nada. Dijo, ah, pues ahora no te puedes ir a descansar en paz y tu misión es acabar con los maridos infieles. Esa es una vengadora causada por un acto de venganza. Hey. Entonces todavía tú la ves, si tú ves una mujer muy hermosa en Venezuela, así como en el camino, uy, y que pues, si la ayudas. Va a estar complicado. Y engaña a los hombres. Y de repente ya ves, jaja, la cara que se le voltea y sale la calaca, que te va a comer. Tan, 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 tan. Qué bonitas historias, ¿no? Oigan, estamos a 15 minutos de terminar el programa. Recuerden, seguimos con la lista, pero les recordamos que es un buen momento para que empiecen a sugerir los temas que quieren escuchar en los próximos programas. El tema del día de hoy fue sugerencia de uno de nuestros visitantes. De Tecni, creo, ¿no? De Lord Sinestro. No sé si fue Lord Sinestro o Tecni Tenebroso. Pero bueno. Lord Sinestro nos dice, la mujer de la cara cortada también es un fantasma vengativo. Si no mal recuerdo, es japonés. Sí, pero como en los japoneses entramos mucho la otra vez, no estamos yéndonos tanto a ellos, sino sí, como un poquito a todos los demás. Sí, Chivico dice que es Kuchisake Onna. Se supone que es un espíritu que comenzó a hacer el mal porque su esposo le cortó la cara. Qué bonitos. Nos dice Reiki, para no ir tan lejos, pensé igual y había algún fantasma vengativo en Tlatelolco con lo de la matanza del 68. ¿Pero a qué se refiere? ¿Cómo identificar como que es una fantasma vengativa? Ah, por ahí dice Tecni Tenebroso que fue él quien sugirió a los espíritus vengativos. Sí, era uno de los dos. Lironcito decía, hay cortos de HBO donde hablan del espíritu y hablan de la Sayona, sí, precisamente de esta mujer venezolana. Son cortos animados muy chidos.
Habrá que verlos. Y en lo del 68, pues es probable que haya, pero como que ahí estaban tantas cosas juntas y al mismo tiempo que no sé, digo, ir a la plaza de Tlatelolco. Pero no recuerdo que ha habido tres matanzas ahí. Es complicado, muy además. Grandes. No ha habido una, ha habido tres. Muy grandes y desastres, todo lo que ustedes quieran que se han sumado, entonces es bastante complicado identificar realmente de qué época, qué tipo de fantasma, no, ha habido de todo ahí. Y creo que hicimos un programa especial, ¿no? Hicimos un programa especial de precisamente de Tlatelolco, no recuerdo si fue el tema como Tlatelolco, pero sí hablamos de él y de todo lo que ha sucedido, todas las desgracias, todo lo que ha habido en ese lugar, y gracias a eso se considera un lugar muy embrujado y que parece ser que la historia no ha acabado conforme lo hemos platicado. Parece sí, como que sigue atrayendo más cosas, ¿no? Sí, más. Pero ese reiki que no he encontrado ninguno. Yo me acuerdo haber ido y que sí se sentía muy feicito el lugar. O sea, como que hay mucha partes. Energía todavía, hay partes. Además, recuerden que, bueno, no recuerden para los que son de aquí, que todos los años la gente como que organiza una marcha recordando. Entonces siguen moviendo energías sí, medio... siguen avivando. Medio feicitas, ¿no? Por lo mismo. O sea, qué pena, qué tragedia por toda la gente que murió. Sí, hay muchos lugares en los que cuando sucede una tragedia, ya lo hemos platicado aquí, cuando hay un multifamiliares o edificios, series de edificios que se caen, no construyen más edificios, sino hacen todo lo contrario, tratar de modificar el ambiente poniendo un parque. Ya vieron lo que sucedió también donde pasaron las Torres Gemelas, el World Trade Center, pues ya no hicieron más edificios, procuran cambiar, ¿no?, esta energía, hacerla diferente. Nos dice Reiki... Sí conocí uno muy desagradable en uno de los departamentos de Tlatelolco. No era vengativo y fue difícil deshacerse de él. Lord Siniestro nos está diciendo... Ah, pues dentro de los departamentos donde se encuentran los espíritus. Bueno, es que mucha gente murió en la plaza como tal. Y algunos en los departamentos. Ajá. O sea, yo sí les puedo contar la historia de un amigo. Es una persona mucho más mayor. Pero él se salvó de milagro. Porque él sí andaba medio de alborotador en el movimiento... Que nótese, no es de mi edad, es muchos años más grande que yo. Eso no quita que sea mi hijo. Y además trabajaba en unos edificios que estaban haciendo ahí en la zona. Y pues sí salió herido y corrió a esconderse uno de los edificios donde estaba trabajando. Y lo tuvieron que esconder entre... iban a hacer un hotel ahí muy padre. Y lo tuvieron que esconder porque todavía estaban ahí los arquitectos y varias de las personas que ya estaban empezando a hacer limpieza. Ya como, o sea, ya del personal del hotel como tal. Y lo escondieron. Pues entró el ejército y una tragedia, ¿no? Y dijeron, o los entregan o los matamos a todos. Una de las chicas alcanzó a ir, pero no estaba cerca. Se abrió ahí el brazo, o sea, cogió un vidrio y ya se abrió el brazo y fue goteando sangre. Y dijo, ¿pero por qué? Es que esta sangre viene de la calle. Y dijo, no, discúlpeme, yo me corté hace rato limpiando una ventana. Gracias a eso salvaron a este hombre. Bueno. Pero hubo muchas, pero sí vieron a muchos chicos que sí mataron y muchas historias espantosas, entonces, ¿qué podemos decir? Lord Siniestro nos dice, próximos programas, fin del mundo en diferentes culturas. Muchos fines del mundo, ajá. Nos dice, ¿hay algún reporte de fantasmas vengativos de los holocaustos, de los asesinatos judíos? Sí debería de haber, ¿eh? Hubo muchos, debe haber muchas, pero como que esas cosas no. Muchos alemanes que ¿no? sufrieron bastante por... Sí. Pero bueno, aquí no podemos suponerlo de un espíritu, pero bueno, habría que investigarlo. Nos dice los cientos, historias de la voz tiene muchas. Sí, tengo más de las que han oído, pero ya te sí. hemos hecho de eso. Ah, jaja, esas se quedan regularmente para cuando vienen a disfrutar aquí de un cafecito en la chimenea o de una copita, es cuando los espanta de verdad. Ey. Reiki, dice uno de mis primos se salvó de milagro también de la masacre, pero porque corrió como loco y no volteó atrás. Mi papá acabó en la cárcel, Lord Siniestro, fantasmas de suicidas. Pues algunos de los que estamos hablando ahorita son fantasmas de suicidas, precisamente. O sea, uh-huh. Muchos sí, como tal. Lo que decimos de los yokai, lo que decimos aquí de los, Y dice Reiki, hay un montón en el metro de la Ciudad de México. Y sí, seguro. Ahí hay montones de suicidas. Dicen, bueno... Nos decía una persona que nos ayudaba en casa hace ya varios años y que ya descansa en paz, afortunadamente, que ella trabajó en el metro en las noches y que era horrible porque se oían gritos en las noches y que se iba, pues tenían que sacar carne molida de las llantas, pero que les apagaban las luces, les movían cosas, que era algo espantoso trabajar en la limpieza en la noche, que era de miedo, que nadie aguantaba más de 3 meses. Y muchas estaciones sufren de esto, no estamos hablando de una en especial. Recuerden que en todas las líneas suceden este tipo de fenómenos precisamente porque la gente parece que le gusta suicidarse en el metro.
Lo consideran pues, muy efectivo. Pues yo pero creo qué que fea es, forma, ¿no? Sí, no, qué horrible. Que te machaque un tren, mejor pues un tiro o algo, pero... Pues no bueno. sé, como que suicidarse no es la opción. Empezando por ahí. Aunque parece que es el camino más fácil. Pero bueno, ya estamos yendo un poquito lejos. Sí, en Tlatelolco sí sigue habiendo cosas. Seguramente seguirá habiendo. Y hay quien ha limpiado y quien ha todo, pero pues bueno. Muchos grupos de personas han ido a limpiar y aún así se va a quedar esa energía porque sí, ha habido es que todos los años demasiado. La, sí, no, y aparte todos los años la vuelven a amplificar y la vuelven a meter y la vuelven a meter. Así como la sacas, ¿no? Sí, no, es difícil. Es un poquito bastante complicado más... Más cosas que han pasado en el lugar. ¿Ve? Pues, y después de... Así, pero bueno, vámonos a más fantasmas. Tenemos también los revenants. Que estos revenants, o sea, estos en inglés, no tenemos la traducción exacta al español de revenant. Es como los que regresan, los renacidos, los... Sí, está el teléfono, pero... Tenemos, parece llamada en vivo, pero no sabemos si contestar. ¿Les platicas tantito y veo? Sí, si quieren. Por ahí empiezo a leer. Dicen por ahí, sí, fantasmas en el metro. No sé si ustedes quieren tomar ese tema, pero ya lo hemos tratado, fantasmas en el metro. Y que lo hemos dejado también pendiente de profundizar más, simplemente porque la gente que trabajaba en el metro, que nos iba a dar la entrada, que nos iban a dar entrevistas, pues ya no está tan cercana como era antes. Entonces nos ha dificultado un poco la investigación y no queremos solo basarnos en lo que encontramos en internet porque está muy desvirtuado a lo que hemos escuchado de personas que sí han trabajado de primera mano y por eso sabemos las historias. Por eso queríamos ir en persona y ya por ahí nos iban a dar un tour en la noche y desgraciadamente no se dio. Entonces quedó pendiente y todavía no lo queremos mover hasta que realmente estemos seguros de que ya no lo vamos a poder hacer. Bueno, estos revenants o renacidos o regresados, es que no hay una traducción exacta, son espíritus que en su momento murieron, pero que eso sí quieren venganza de la persona que los asesinó, de la persona que los mató. Entonces es tal su coraje que procuran regresar a su cuerpo, regresan después de un par de horas y el cuerpo todavía no ha sido amortajado, pueden regresar a su cuerpo y revivir. Como zombies. Como zombies. O sea, su cuerpo les cuesta un poquito de trabajo, pero sí, sí lo logran. Hasta que pueden, se pase el rigor mortis. Seguramente. Pueden vivir, comillas, una semana. Tienen como 7 días para lograr consumar su venganza. Y después de eso, ¡puc! Se vuelve a morir. Se vuelve a morir. Ahora sí se muere completito. Pero hay otro caso. En el caso de que el espíritu, bueno, ya regresó. Y oh, sorpresa, tu cuerpo ya no está disponible. Ya lo cremamos. Ups. Ya lo amortajamos. Ya no lo pueden usar. Se pescan el primer cuerpo que se encuentran muerto. Que esté fresquecito. Y entonces tienen que tener tal ira, tal coraje, que pueden tomar las funciones de este cuerpo. Pero andan todavía más alelados. Es como Lucifer, la serie esta que nos gusta. Más así que van tomando los cuerpos de los recién muertos hasta que encuentran el que les gusta. El que les aguanta, ¿no? Entonces este les dura solo 3 días, ¿tú crees? Pobrecitos. Y si en esos 3 días no lograron, pues como que matar al otro, pues ya perdieron. De hecho, sí los puedes matar. O sea, puedes matar al muerto. Ah, todavía se puede volver a matar, se puede rematar. Se puede rematar al muerto, especialmente si les cortas la cabeza o les das un tiro en la cabeza, o sea, como zombies, literal. Y pues les va a costar más trabajo como pescar otro cuerpo y tener todavía la fuerza para levantar el siguiente cuerpo y poder cumplir con su venganza. Si cumplen con su venganza ya están felices y se pueden ir a descansar en paz. Pero es muy chistoso, ¿no? Sí. Porque siguen como funcionando. ¿Y cómo te das cuenta que es un revenant, un espíritu de estos como que regresó? Te vas a dar cuenta porque como que caminan medio alelados, precisamente están así como si tuvieran el cerebro, o sea, actúan como más instintivo, no piensan. Y además no comen. Entonces ya con eso sabes que es un muerto viviente, ¿no? Pequeño detalle. ¿Mm? Muchos detalles de qué fijarse con cada uno, a ver de cuáles. Dice claramente cómo identificarlo. Es porque tienen un solo objetivo, buscar al que los mató. Y son apasionados y solo están enfocados en eso. Venganza. Quieren venganza. Sus heridas no sanan. O sea, le haces un hoyo en la mano, ahí se queda el hoyo y no sana. Y no comen.
Además, si tú tienes a alguien, por ejemplo, que está en terapia intensiva, que te dicen ya tiene muerte cerebral, ya no va a despertar jamás, y de repente se para como si nada, entonces, y va por venganza, Clara, es un revenant. Okay. No hay pierde. No hay pierde. O sea, sí. Aguas. Conclusión, no dejen a sus gentes con muerte cerebral porque alguien se los puede tomar. ¿Cómo detenerlos? Bueno, pues, mátalos de nuevo, ¿no? Varios tiros, pártales la cabeza, quémalos. Pequeños detalles. Sí, ¿qué digo? Que matan a cualquiera. Sí, cualquiera se moriría. Vivo o muerto, remuere. Pero lo muy chistoso es, si logran matar a su objetivo en ese momento, ¡pum!, el cuerpo cae. Ah, inanima. Ah, ok, ya cuando cumplen su venganza, cae. Uh-huh. Y esto, y los vengadores, es que los vengadores o nosotros son como tipo poltergeist, eso sí, atacan a lo que sea, como sea, y se la pasan enchinchando y pueden estar mucho tiempo. Por ahí Tecnitenebroso dice, fantasmas y la música, los grupos que han tenido apariciones en sus presentación o videos que les han inspirado a hacer canciones o que en sus grabaciones musicales quedan grabados sonidos extraños. Ya hemos hablado, no profundamente, pero sí, fantasmas y la música, de fantasmas en videos musicales y fantasmas que han inspirado canciones. Por ahí tenemos el del vuelo 403, me acuerdo que es ese, muy bonita canción, y la historia de esos fantasmas fue genial. Recuerden que era un viaje a México precisamente, muy bueno, vean esos. Pero bueno, vamos a tratar, sí, tomamos algún otro punto de vista, como dices tú, fantasmas en presentaciones en vivo, pero bueno, lo apunto de todas maneras. Estamos a punto de acabar, pero déjame darles así como una listita más de todo lo que nos sigue faltando, ¿eh? Seguro que falta un montón. En Roma tenemos a los lémures, que son espíritus vengativos y errantes, que no fueron enterrados adecuadamente y no se les hicieron los ritos funerarios que debieron haberse hecho. Los lémures se supone que viven un poquito protegidos de la luz y comen sobre todo niños. Están tan enojados y como no están totalmente muertos, se vengan de lo que sea y se comen a los humanos. Nah, qué mal. Suelen tener como un sirviente medio humano para que les lleve a sus víctimas. Eso era en Roma. En la Grecia antigua tenemos a los keres, que son espíritus de una crueldad espantosa y sumamente violenta. En Inglaterra, bueno, habíamos dicho a la Dama de Verde. En China tenemos a los Mogwai, que son como demonios o fantasmas muy vengativos. Se llama igual que los Gremlins. Sí, fue lo que pensé. Dije, bueno. En Yuai. Bueno, en la película son chinos. Sí, pues ya viste que son. Los Yuai son fantasmas femeninos, sumamente vengativos también, y suelen aparecer con el cabello suelto. Suéltate el pelo. Como las húmedas de Japón. Ajá. También tenemos a los Yuanhui, que son los espíritus de las personas que murieron muertes incorrectas y feas. O sea, no te tocaba a ti, era contra el otro. Ah, ok. Ay, me equivoqué y te maté así sin querer. Estuvieron en el lugar equivocado, en el momento y lugar equivocado. Sí, 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 sí. Entonces, pues también se vuelven fantasmas porque no les tocaba. Ya sabes cómo es esto, muy bonito, ¿no? En India y en Pakistán tenemos a las Shundail, que son espíritus que se originan en mujeres que o se murieron durante el parto, o durante el embarazo, o durante la menstruación. Ok. O sea, aquí cualquier forma es impura, ¿no? Que estás, o sea, a punto, qué ganas de. Que ya habíamos hablado de las de Shundail, pero aquí, sí, no, pero aquí ya nos están diciendo que también durante la menstruación. Bueno, qué ganas de. ¿Por qué? ¿Ya ven por qué se enojan las mujeres? ¿Por qué toman venganza? Sí, sí, sí. Bueno, en Japón vimos que son muchas. Tenemos los Onryo. De todo un poco. En Japón de todo un poco. Que son las que vienen del purgatorio para quejarse de lo que les hicieron a otras personas durante la vida. Los Funajeri, que son los que vienen en el mar. Los Kushikisa Oana, que son las mujeres precisamente mutiladas de la cara, las que nos recordó Lironcito y que nos preguntaba Lord Siniestro. Ajá. Las Muona, que son los espíritus de mujeres que vienen a salvar a sus hijos. Los Goryo, que son normalmente mártires. Pero ya también llegamos a la hora, ¿eh? Yo lo sé, pero faltan tantititos aquí. Es una lista rapidísima. En Latinoamérica tenemos en la parte de Brasil a la Dama Branca, o sea, a la Dama de Blanco,
que se supone que murió al dar a luz. Otra más. Sí. Ya saben. O por causas violentas. O sea, son mujeres que murieron de causas violentas o al dar a luz. Aquí es donde nos metían a la Llorona, que no estamos de acuerdo, porque esa es otra historia. La Sayona de Venezuela y de Colombia, que está encargada de desquitarse de los maridos infieles después de que ella hizo una burrada. Tenemos también en Sudamérica a la Patasola, que atrae a los hombres a lo denso del bosque y entonces se convierte en bestia y se los come. Bueno. Uy, pues sí que hay una larga lista aquí. Y bueno, parece que la voz de Más Allá acaba de recibir una llamada en vivo, pero parece que no la vamos a pasar. Pues bueno, chicos, recuerden, ya lo único tema ahorita que me sugirieron fue el de fantasmas y la música. No sé si nos van a sugerir algún otro más, pero ya nos pasamos de la hora. Aunque sigue la lista de varios países más, no sé si la voz del más allá nos va a querer leer algo más o Sí, perdón, era una llamada importante, usted disculpe. Tenemos también, dijimos a la Shiwanaba, que es la que ataca a los hombres infieles en El Salvador. Bueno, aquí cuando menos hay muchas vengadoras, ¿no? En Norteamérica ya dijimos de los navajos a los shindis. Que aguas, ya saben. ¿Estamos releyendo otra vez toda la lista? No, son algunos extras que no teníamos ahí, pero también vienen de los anteriores y no me aprendí todos de memoria, don Calaca. En el sudeste de Asia tenemos a Krasue o Kasu. Y esto se supone que es un espíritu femenino nocturno. Otra vez, ¿para qué molestan a las mujeres, caray? A las Pitaihon, que las acabamos de ver. Tenemos también a... bueno, que son personas que murieron una muerte muy violenta. A la Shuangi, que es un espíritu de Indonesia y también es muy malvado y se venga de todo lo que le hicieron y los que no le hicieron. La Suden Bolong, que vimos de Indonesia. Y la Wewe Gombel, que para variar, son mujeres. Y estas se dice que se roban a los niños. O sea, que seguramente son otras que no pudieron tener a su hijo y pues ha de tomar hijos. Mejor aunque sean ajenos. Quiero, ¿no? Me lo llevo. Sí, no, yo no sé por qué tienen algo en contra de nosotras las mujeres tan lindas que somos. A ver, nos está diciendo Matajú, me acuerdo de varias historias venecianas. Por un error de logística, me equivoqué en el sentido del transporte público y estuve debajo del Rialto a medianoche. Luego me dijeron que fue una pésima idea, que dice que el diablo está ahí a esa hora, junto con los espíritus feroces de los que anduvieron ahí por circunstancias similares. Se une también a la propuesta de fantasmas en el metro. Tecni ya había dicho lo de la música. Reiki. Entonces, técnicamente, el único fantasma masculino en nuestro mexicanísimo don Juan Manuel. Pues sí. No es el único. Vamos a decir que es de los más conocidos. De los conocidos. Seguramente es fantasma, hay hombres vengadores. No sé si es fantasma popular o fantasma comercial. También, o sea, también fantasmas en el metro. Y no fue un celular fantasma, fue el de casa. Pero si ustedes ven el 90% son puras mujeres. Eso sí, se vengan de los hombres. Y la agarran bien. Y parejo. Entonces ya saben, chicos, no sean infieles, por favor. Porque hay varias chicas por ahí tratando de poner cartas en el asunto para evitar que continúen con sus comportamientos tan agresivitos, ¿no? De ahí. Dice Motajú, no recuerdo el nombre, pero en Venecia se cuenta el espíritu de un descarnado que apostó su esqueleto. Ándale, todas esas me interesan. Pero bueno, efectivamente ya nos pasamos de la hora. Es un placer estar con ustedes. A ver, Tecni, nada más. Excelente programa. No, creo que es tanto tiempo que... para concluir el tema por cantidad de información. No, y es que habría para mucho, porque si sacas de cada país, todos tienen su... Parece ser que todos tienen su espíritu vengador. Sí, salen más. Dice que nos dice Motajú que en la noche andaba buscando el esqueleto el que lo había apostado. Sí. Pues yo la supe de un tío lejano que apostó las haciendas y a la esposa. ¿Por qué no el esqueleto? Porque no el esqueleto, exacto. Conclusión, ya saben, tienen que tener hojas bendecidas, tienen que tener una cruz de metal para metérsela en la boca. Mirar a los pies. Verle a los pies a la gente. Ofrecerle de comer a todo el mundo para ver si come o no come. Ajá. Pues sí, todo es parte de la diversión, pero bueno, qué bueno que lo disfrutaron, les damos las gracias como siempre por... ¿sabes cuáles nos faltaron? Los típicos planchados de las carreteras.
Ah, no, y las enfermeras de los hospitales, que no, bueno, pero las son planchadas para ayudar, pero, sí ayudan, pero pues, digo, igual que las planchadas, pues sería... No, las planchadas de las carreteras normalmente son gente que murió atropellada en la carretera y se están vengando y hacen que otros se estrellen y choquen. Bueno, hay unas que ayudan y otras que se vengan. En las carreteras normalmente buscan que la gente muera porque fueron atropellados ahí. Las de los hospitales son diferentes. No, esas, pero ahí en las carreteras que se te aparece y dice, ten cuidado porque yo me maté ahí. Bueno, sí, pero son las menos, ¿no? Pues, de nuevo, muchas gracias y ya los dejamos porque si no, no nos vamos a ir nunca. Besos a todos, nos vemos el miércoles. Bye, descansen. Pues muchas gracias, espero que les haya parecido interesante. Me dijeron dos temas más, que es el de fantasmas en el metro y fantasmas y la música. Vamos a ver si tratamos de desarrollar el tema desde algún otro punto diferente de vista. Por ahora lo dejamos como tema sorpresa. Muchas gracias y yo me despido, ¿no? Sin antes decirles que es muy aburrido vivir en el conocimiento. Es mucho más entretenido vivir en lo desconocido. Con eso los dejamos y nos vemos a la próxima. Chao, chao, chao.